Hola amigos, ¿cómo están? Excelente tarde tengan todos ustedes. Les saludo a su amigo Francisco. Bendiciones para todos y buena vibra también. El día de hoy vamos a tratar de desbloquear un Moto G32, el cual pues tiene cuenta FRP de Google, está bloqueado y pues en este caso el dueño no se la sabe porque pues no la apuntó, la perdió y pues no lo trajo para poderlo hacer. Nada más que nosotros lo hacemos con unas herramientas que tenemos. Son más prácticas, más fáciles de correr, más fáciles de eliminar la cuenta FRP. Pero en este caso quise hacer un video para todos ustedes mostrándoles de cómo se hacen los desbloqueos manualmente para que pues ustedes lo hagan ustedes mismos y así se ahorren algo de dinero. Recordándoles algo muy importante, amigos, que este tipo de dispositivos ya cuentan con un parche de seguridad muy reciente, el cual se complica un poquito en cuestiones de desbloqueo. Ya no se hacen como se hacían anteriormente, cuando lo hacíamos mediante las apps. Conforme va pasando el tiempo, pues el mismo sistema emite un parche de seguridad y así pues se complica un poquito más. Es por eso que nosotros lo hacemos con nuestras herramientas para que no sea tan complicado, ¿ok? Antes que nada, no olviden suscribirse a mi canal, denle like, compartan este video. Es muy importante que compartan mis videos, amigos, para que lleguen a más personas y así pues se ahorren algo de dinero. Les voy a mostrar que el equipo efectivamente está bloqueado. De hecho, aquí te das cuenta en el candadito en la parte de la esquina que está pues bloqueado. Nos indica que el equipo pues no. Mira, si ven, nos pide lo que es el PIN number. No lo tenemos. Los voy a llevar hasta la cuenta Google o Google para que vean que no hay un trick o un truco. Les pido una disculpa por el ruido que se pueda presentar. Aquí está, nos pide la cuenta. No la tenemos. Vamos a retroceder hacia atrás. Vamos a activar lo que es el Tollback. Vamos a dibujar una L. Vamos a pincharle aquí con dos pinchazos. Vamos a usar el comando de voz, seleccionarlo y dos pinchazos. Asistente de Google. Ya estando aquí, abrimos el tecladito con dos pinchazos. Vamos a escribir la palabra You. Como YouTube, se abre por default. Vamos a seleccionar YouTube, dos pinchazos. Se tiene que abrir la pantalla y nos va a trasladar a lo que es el YouTube. Vamos a desactivar el Tollback usando lo que es el botón de volumen más, volumen menos, al mismo tiempo, por varios segundos. Nos sale esta pantallita. Vamos a darle a activar para desactivar el Tollback. ¿Okay? Otra vez, volumen más, volumen menos. Y ya el Tollback se desactiva. Entonces vamos a irnos aquí donde está el monito o el muñequito, como ustedes le dicen. Vamos a irnos a configuración, acerca de política de privacidad de Google, aceptar y continuar. No, gracias. Ok, vamos a irnos aquí al apartado de Google o de Internet y vamos a escribir la palabra GSMNEO. FRP, de hecho nos sale por default GSMNEO FRP. Seleccionamos una vez más. Vamos a esperar que carguen lo que son las aplicaciones. Eso va a depender de tu velocidad en tu internet que tengas. Esperar que carguen. Una vez que carguen, pues vamos al procedimiento. Por lo pronto, vamos a ir aquí settings o lo que es ajustes. Vamos a ir a activar una función que es muy importante, que no debe de faltar. Nos vamos aquí donde dice accesibilidad. Deslizamos hacia abajo. Nos vamos donde dice menú de accesibilidad. Activamos atajo de menú de accesibilidad. Permitir. ¿Esto para qué? Para en caso de que si te rebota o te regresas hasta atrás, pues ya tengas lo que es la accesibilidad de otra vez irte al principio, ¿no? Te da la opción. Vamos a regresar. A regresar. Y a regresar, ok. Ojo, presten mucha atención. Aquí es muy importante que elijas esta opción donde dice lock. Si por algún motivo no te abre este candadito ya, quiere decir que ya parcharon la seguridad. Pero si todavía te lo abre, puedes pincharla ahí y puedes meterte aquí a esta opción. Aquí es donde deben de tener mucha paciencia porque se puede extender mucho. Y a veces, pues nosotros en este caso, pues a veces sí estamos un poquito largos de tiempo y no nos da la paciencia suficiente para poder hacer este proceso manualmente. Es por eso que lo hacemos, repito, con las herramientas que tenemos, porque es mucho más fácil de eliminar la cuenta FRP. Pero repito, este tipo de videos tutoriales lo hacemos
para todos ustedes. Lo hago con mucho corazón para compartirlos a todos ustedes, para que así pues se ahorren algo de dinero y también pues puedan hacer este proceso. Vamos a dibujar un patrón, lo vamos a hacer varias veces. Si no te sale la primera, hazlo varias veces. Una vez más, no sale este mensaje, no te preocupes. Vamos a regresar otra vez y vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda para que nos salga el mensaje que queremos para poder hacer el proceso. Si no te sale ese mensaje ni a ti ni a mí, quiere decir que no se va a poder, ¿ok? Otra vez. Lo puedes hacer muchas veces. Vamos a esperar ahí este mensaje. Donde dice, keep your device unlocked while it's on you, ¿ok? Aquí este mensaje te debe salir. Si no te sale este mensaje, entonces quiere decir que ya aparecieron la seguridad y no te va a salir. Pero inténtalo muchas veces, reinicia el equipo, hazlo otra vez, pero te tiene que salir este mensaje. Vamos a darle aquí omitir. Dándole omitir, vamos a reiniciar el equipo. Ya casi terminamos, tengan mucha paciencia, ¿ok? Ok, ya terminamos, nos sale lo que es esta opción del patrón o pattern lock. Vamos a dejar el mismo patrón que hicimos en forma de L o como ustedes gusten. Ok, vamos ahora a configurar el equipo. Omitir. Vamos a dibujar el mismo patrón que hicimos en forma de L. Y ya está, el equipo se ha desbloqueado totalmente. Ahora vamos a darle omitir. Omitir, aún nos aparece el candado acá arriba. Bueno, ya no apareció. Vamos a darle más. Eso quiere decir que el equipo ya se ha desbloqueado. Vamos a dibujar el mismo patrón, el que hicimos. Omitir. Aceptar. Vamos a activar el correo más para que nos dé la opción de poderlo configurar. Y listo. Ya terminamos. Lo hicimos de esta manera, repito, por la seguridad que tiene ahorita, el parche de seguridad más reciente. Ya no se hacen por medio de las apps que hacíamos antes, desactivar las apps y ese tipo de cosas. Ya no lo hacemos por medio de ese tipo de procesos. Entonces vamos a irnos a la configuración. Les voy a mostrar que ya se puede activar lo que es el depuración, que es el número de compilación. Vamos a dibujar la L. Y ya está, ya se activó lo que es el desarrollador. Les voy a mostrar, ya podemos activar lo que es el OEM. Dibujando el mismo patrón que hicimos, lo vamos a dibujar para que se active lo que es el OEM. Ya lo pueden restablecer sin ningún problema. Les recomiendo que lo restablezcan con los valores de fábrica para que no haya ningún problema. Borrar y borrar datos. El mismo patrón que te estaba pidiendo es el mismo que vamos a poner, el que hicimos. Borrar todos los datos. Y de esta manera terminamos el video. Muchas gracias por acompañarme. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Y no olviden suscribirse a mi canal, compartir, dejar su comentario si les funcionó. Y sobre todo, pues darle like. Hasta luego. Nos vemos en la próxima.